Curadora que hace residencia en Teorética desde el 15 de agosto hasta el 6 de septiembre. María Carmen fue seleccionada en una beca de la Cisneros con la ICI. Y bueno, está aquí para presentarnos sus proyectos. María Carmen es ecuatoriana, tiene dos plataformas, bueno, una plataforma importante que se llama, perdona, Constructa, y bueno, hace residencias y bueno, es una plataforma de arte en Quito. También trabaja actualmente en ICI y bueno, nos va a presentar sus proyectos ahora. Bueno, buenas noches, gracias a todos por estar acá. Quiero antes que nada agradecer a la colección Patricia Fels de Cisneros, a ICI y a Teorética por la oportunidad de estar aquí en Centroamérica y en Costa Rica por primera vez, conociendo la escena del arte local. Es realmente ha sido una semana súper intensa y súper interesante, conociendo artistas y conociendo a la gente que produce obra y pensamiento acá. Y me quedan todavía 2 semanas, entonces estoy súper entusiasmada de ver qué más voy a poder ver en estos días. Bueno, voy a empezar un poquito. La idea es que les voy a presentar algunos proyectos, no en orden cronológico, para no cansarles tantos. Más bien he seleccionado algunos proyectos a partir de unas líneas de trabajo sobre las que creo que a las que regreso en distintas ocasiones. Una de esas incluye la conexión entre la política y la memoria, la otra es la crítica institucional y quizás una en la que confluyen varios elementos que me interesan es la de una intersección entre el territorio, las comunidades y la política. Y les voy a hablar un poquito como de estos proyectos de artistas con los que he trabajado y de mis intereses en cuanto a temas de escritura y de investigación, con la idea de que más bien hacerlo esto ligeramente corto, en la medida de lo posible, y que después podamos establecer un diálogo más que una cosa de un canal, de una sola vía, que sí sea una conversación para ver si tienen preguntas o si quieren añadir o comentar cosas a partir de lo que yo voy a ir presentando. Yo diría que desde la escritura y la producción de exhibiciones he estado interesada en explorar la narrativa como uno de los ejes de mi trabajo, como un acto que se genera en el tiempo. Es un acto singular, por decirlo de alguna forma, que se genera en un contexto y en un espacio específico. Y explorar la forma como esta narrativa no es algo que preexiste, sino que es algo que se va construyendo en el hacer y de cierta forma va construyendo el territorio, va gestando un territorio al momento que se genera, ¿no? Entonces, en alguna medida diríamos que es quizás una forma de pensar la práctica que es performática en el sentido de que es algo que se va produciendo en un tiempo y en un espacio específico y se desdobla en cierta medida en el momento que uno va contando la historia. Y esas historias se cuentan de distintas formas, en la página de un texto o en el espacio de una exhibición. Esta es una imagen de una exhibición que hice el año pasado en un centro cultural en Gijón que se llama Laboral. La exhibición se llamó Historias Fugaces y era una selección de 12 artistas latinoamericanos trabajando en video de un solo canal. La exposición se construyó a partir de la intersección de dos planos, el devenir histórico y la narrativa, con el fin de discurrir sobre el desdoblamiento narrativo generado desde la visualidad. Historias Fugaces ponía en cuestión estos planos, el del devenir y la narrativa, a partir de aquello que necesita ser recuperado, la memoria que piensa el pasado y la representación de momentos íntimos. Es decir, la conexión entre la imaginación y la memoria, el recuerdo y la imagen, donde la narrativa asigna un tiempo y un ritmo a la acumulación de los eventos. Pensando, cuando veía las obras de los artistas que quería incluir, empecé o volví a leer bastante los textos de Paul Ricoeur,
para él recordar es recuperar una imagen del pasado, que en su momento impregnó una huella en los acontecimientos y dejó una marca en el espíritu. Y entonces me interesaba volver a algunas de estas imágenes, de estas obras, que yo sentía que estimulaban la reflexión, porque estaban hablando de momentos en el pasado, en algunos casos de historias familiares, de historias íntimas, en otros casos de contextos específicos más sociales, de contextos políticos más amplios, ¿no? Y me interesaba como ese salto entre lo más íntimo a lo social más ampliado. La exhibición incluyó trabajos de Óscar Muñoz, que vemos a la izquierda en el slide, a Melanie Smith, que es esta imagen que está más cerca en la derecha, Alejandro Cesarco, Marcel Uzel, Claudia Hoskowitz, bueno, un grupo de artistas que tenía quizás la singularidad que era un grupo de artistas transgeneracional. Había gente como Miguel Ángel Ríos, que es ya mucho más fogueado y más grande, hasta Edgardo Aragón, que es un artista mexicano mucho más joven, ¿no? Y me interesaba también cómo se cruzaba ese discurso intergeneracional. Los trabajos presentados en esta exposición evidenciaban nuestra relación con el tiempo, la forma como navegamos el tiempo y cómo navegamos la memoria, pero también la amnesia colectiva, ¿no? Lo que como grupo, como sociedad, en ciertos momentos decidimos olvidar o se olvida porque es quizás algo muy traumático que solamente regresa de una forma inconsciente y no de una forma tan procesada. Como les decía, uno de los elementos que estaban presentes en la exposición era el contar o el volver a narrar historias más familiares, historias íntimas. Ese era quizás uno de los ejes temáticos nodales, ¿no? Esta idea de la recreación o del reenactment de una historia personal. En el slide está una toma fija del video Matamoros, de Edgardo Aragón, este artista mexicano que les comentaba hace un momento. Y esta es una obra que creo que es interesante explicar y ahondar un poquito más en esta, porque creo que sí habla mucho de los intereses que tenía esta exhibición. La pieza esta se podría decir que es una suerte de performance, pero al mismo tiempo road movies, entonces una película de viaje en formato performance, pero al mismo tiempo es la recreación de un evento del pasado. El eje clave de esta obra es un audio, una entrevista que Edgardo hace a Pedro Vázquez Reyes, en donde él le cuenta de los viajes que hacía en la década de los 80s, desde Oaxaca, en el centro de México, hasta Tamaulipas, en el norte, en la frontera con Estados Unidos. Y él va narrándole su experiencia de estas series de viajes que le había tomado y de los paisajes que había visto, cómo era el paisaje, qué le evocaba. Y al mismo tiempo va contando la historia personal. Vázquez Reyes era un narcotraficante menor, traficaba marihuana en los 80, y en uno de estos viajes es apresado en Tamaulipas y le meten a la cárcel y pasa durante varios años en prisión. Entonces, a partir de este guión sonoro, que es a la vez un diario de viaje, Edgardo hace el mismo recorrido, desde Oaxaca hasta Tamaulipas, escuchando el audio y filmando, y deteniéndose en los parajes en donde había una reflexión sobre el paisaje. Es interesante que hay un lado anecdótico importante, porque Pedro Vázquez Reyes es en realidad un seudónimo. El personaje de la historia es el padre del artista. Entonces, a la vez que hay como una línea o una capa de esta obra que habla sobre esta reflexión del paisaje y del territorio y de esta evocación de lo que uno proyecta en ese paisaje, estos deseos de belleza o de tranquilidad o de lograr algo mejor para la familia, al mismo tiempo está contando la historia personal de esta familia que es dividida por situaciones sociales específicas y cuenta de, en gran medida, creo yo, también la historia del México contemporáneo, ¿no? Al revisitar este pasado específico empieza a contar cómo se ha transformado este paisaje social y político en el México actual con lo que se está viviendo con el tema, con esta
nueva ola de narcotráfico y lo que se vivencia. Entonces, en cierta forma, este revisitar y este volver a hacer el recorrido es una forma de procesar y negociar con el pasado, ¿no? Entonces, es un camino de dos vías, de visitar el pasado para poder entender el presente. Esta es otra imagen de otra exposición, es una exposición que hice el año pasado que se llamaba La vida de los objetos, que hice en una pequeña galería en Nueva York que se llama Vogue Gallery. Y también navega alrededor de esta idea de la narrativa. En esta muestra, un poco muy en, como más libremente y más en juego, la construí pensando que la exposición era la biografía de un personaje que no estaba presente. Y lo que había quedado de ese personaje eran una serie de objetos que estaban muy cargados y una serie de espacios que estaban también psicológicamente muy cargados. La exposición hablaba de, en gran medida de la idea del animismo, ¿no? De estos objetos que tienen una vida propia, algo que les despierta. Pero lo que me interesaba, lo que para mí sentía que despertaba la vida de esos objetos, lo que les cargaba de un espíritu, era justamente como el barniz de que alguien los había usado, de que habían sido objetos de alguien. Entonces, yo creo que la exposición hablaba en un subtexto de un cuerpo ausente, ¿no? Y de un cuerpo que se desgasta con el paso del tiempo, y haciendo una relación, una referencia, por un lado, a la rapidez con que los objetos, sobre todo como en esta sociedad de consumo, la rapidez en que los objetos se vuelven objetos de desuso, ¿no? La tecnología, sobre todo, parece que apenas compramos algo ya es demasiado viejo, ya salieron 5 modelos nuevos antes y estamos como siempre sintiendo cómo decaen rápidamente. Pero para mí era como esta resonancia con el cuerpo físico que a su vez está decayendo. Esta es la obra de un artista ecuatoriano muy joven, Oscar Santillán, y creo que es un interesante ejemplo de los objetos, de las obras que habían en esta, ¿no? Estos objetos que parece que están emanando emotividad, ¿no? Que remiten en cierta forma a las reacciones corporales que el cuerpo puede tener, ¿no? Esta es una pieza de Mario de Vega que también estaba en la exposición y creo que es la que más literalmente grafica esta idea de este cuerpo frágil atravesado por los objetos, atravesado por el tiempo y cómo esa hay una correspondencia entre la fisicalidad del cuerpo y la fisicalidad del objeto. Otro tema sobre el que he trabajado en distintas ocasiones se enfoca en las políticas de la memoria, como decía al inicio, visto como un ejercicio político y performativo que se genera y que se constituye en la acción y que se enfoca no solamente en los efectos que esas acciones provocan, pero también en los afectos, en las afinidades que promueve. Esta exposición se llamó Small Things End, Great Things Endure. Las cosas pequeñas terminan, acaban, y las cosas grandes permanecen. Y fue una exposición que co-curé con Jill Dossi, con una curadora norteamericana, en un espacio en el que trabajaba yo en ese momento, que se llamaba New Langton Arts, en San Francisco. Ahora ya no existe, pero se fundó en el 74 y estuvo activo hasta el 2009. Y fue uno de los espacios no comerciales al inicio de su historia, arrancado por artistas, que fue así como muy clave, ¿no? Un espacio que le dio cabida a artistas hoy de gran renombre como Marta Rosler o Vito Acconci o Charles Ray, que en su momento eran artistas súper emergentes que estaban haciendo unas prácticas que ni siquiera se podían nombrar todavía, que ahora conocemos como videoarte o instalación o performance, pero que en su momento todavía ni siquiera se gestaba el lenguaje. Entonces, en ese sentido, era un espacio muy experimental. Cuando decidí colaborar con Jill, me interesó mucho repensar la idea, una vez más, de esta idea de ciertos momentos de amnesia histórica, ¿no? De cómo en ciertos momentos muchos logros, muchos avances se logran construir y de pronto viene como algo que lo nubla y parece que hemos retrocedido en el tiempo. Y tratar de explorar justamente qué elementos de este fuerte movimiento del feminismo
en las artes visuales en los 60s y en los 70s había perdurado en la primera década del 2000, ¿no? Tratando de ver cómo nosotros, al menos en ese momento, encontrábamos que había una pervivencia muy fuerte en unas prácticas que quizás eran prácticas contradictorias, ¿no? La imagen presenta una instalación que tuvimos de la artista de Los Ángeles, Andra Bowers, y creo que fue bien interesante porque además fue uno de esos momentos en que el año que salió esta exhibición salieron una serie de exhibiciones, tanto en San Francisco hubieron tres que reflexionaban sobre feminismo, en Los Ángeles hubo una exposición súper grande, entonces era algo como que estaba en el ambiente, entonces fue bien interesante generar un diálogo con los otros curadores y los otros espacios con perspectivas muy distintas sobre cómo cada uno de nosotros percibía el feminismo. Esta exposición en particular recuperaba la forma como los artistas queer habían utilizado estrategias que habían surgido en el feminismo de los 70 para pensar el cuerpo, para usar el cuerpo como un elemento político activo, ¿no? Otra exposición que piensa sobre la historia, que reflexiona sobre estos momentos de olvido de la historia y de recuperación de la misma, es de este proyecto que también fue en Langton, que se llamó Tomorrow is for those who can hear it coming, que es de hecho un texto que se usó para una publicidad del primer disco de David Bowie y que hablaba, decía, el mañana es para aquellos que pueden oírlo, ¿no? Era como esta imagen profética, súper acertada además, como para hablar de esta música que no se sabía cómo explicar y que era para los que en el futuro podrían entenderla. La exposición era una exposición individual de un artista de Tijuana que se llama Julio César Morales, que es artista y curador, y lo que hacía era volver a mediados de 1800, al momento en que Alta California, o sea, lo que es ahora Los Ángeles, San Francisco, era todavía México, y el momento en que esa zona fue entregada a los Estados Unidos. Entonces, ahí la historia, y lo que hizo fue recuperar justamente como esta historia oficial, que además en este caso eran dos historias oficiales, la historia oficial de Estados Unidos, la historia oficial de México, y una serie de relatos menores que contaban otras versiones de la historia. El general Mariano Guadalupe Vallejo tenía un pequeño rancho que ahora está en territorio de California, de Estados Unidos, y allá llegaron la milicia de los osos, ¿no?, con su bandera a pedirle a Vallejo que firme el Tratado de Guadalupe, que lo que hacía era entregar ese territorio a los Estados Unidos. Y la versión norteamericana es una versión épica, así, que llegaron y realmente la milicia conquistó el nuevo territorio, ¿no? Y la versión mexicana es una versión muy dramática, y la versión que cuentan las historias más cercanas, que son como incluso apócrifas, ¿no? Porque no son reconocidas dentro del discurso oficial de ninguno de los dos países, cuentan más bien la historia de este personaje Vallejo, que era un hombre muy culto, que recibió a estos hombres harapientos que llegaron, y lo que hizo fue pedirle a su cocinero, tenía un cocinero chino, que vaya y mate unas reses y prepare un festín de comida, le sirvió su vino, le sirvió su aguardiente, y tuvieron una comida de 8 horas, después de la cual él gustoso firmó el Tratado de Guadalupe, porque él, en su imaginación, él sentía que en realidad ese territorio tenía que volverse territorio de Estados Unidos, porque entre otras cosas sentía que el mejor futuro estaba en eso, estaba en la posibilidad de que esa tierra sea una tierra sin fronteras, ¿no?, que sea una tierra en donde se mezclen y haya una posibilidad de flujo constante. La valla de Tijuana nos dice que eso es algo que no se logró, y lo que esta obra hacía era reflexionar justamente a partir de revisitar este momento específico de la historia, con estos cruces de ir a David Bowie y volver y hacer una serie de performances. El artista trabajó con un chef de la zona de la bahía que se llama Max La Riviera Hendrix, para investigar cuál fue esa comida que Vallejo sirvió y tratar de replicar esa comida y hacer unos eventos en donde, sentando a la gente a comer
esta comida se podía volver a hablar de esta historia, pero no por hablar de la historia por este afán de recuperar lo que se fue, sino para hablar justamente de estos elementos que todavía están presentes en un estado en donde sigue siendo habitado por muchísimos mexicanos, pero que son mexicanos no ilegales, sino sin papeles. Entonces era poner sobre el tapete el tema de la migración, ¿no? A partir de hablar justamente de hablar del futuro, ¿no? De hablar del mañana. Esta es la imagen de la misma instalación, pero que se veía desde la calle. La luz rosa es del neón que estaba en el piso en la otra imagen que decía justamente Tomorrow is for those who can hear it coming. Un elemento importante era la música, no solamente la referencia del título, sino un interés de reflexionar sobre el movimiento sonidero. Yo no sé si existe algo parecido aquí en Costa Rica, la verdad, pero el movimiento sonidero son básicamente DJs que son migrantes que van viajando de ciudad en ciudad y hacen unos grandes conciertos en las plazas públicas, conciertos que se bailan además. Y la peculiaridad es que ellos siguen la ruta migratoria de los campesinos agrícolas, que van desde el sur de California hasta Oregon, siguiendo las cosechas de la uva, de los distintos productos. Y van de pueblo en pueblo, además pasan de México hasta Estados Unidos y van pasando de lugar a lugar. Y una cosa súper importante de estos conciertos, de estas fiestas sonideras, es que entre canción y canción se hacen unos saludos. Y entonces se saluda en San José, se manda el saludo que se manda desde un pueblo de México. Y entonces sirven como mensajeros transfronterizos, ¿no? Entonces es como ese futuro que se vendrá a venir en la música nuevamente, ¿no? Como esta idea de esa música sin fronteras. Entonces había como una cosa ahí que se cruzaba también. El audio de la pieza esta de video era bien interesante y era un audio producido por un colectivo de artistas sonoros de Tijuana que se llaman Nortec. Entonces había como una confluencia de temas musicales, históricos, de recreación, de performance, de comida, como todas estas capas que estaban metidas ahí. Pensando como este tema de la memoria, creo que es importante hablar del tema de los archivos, ¿no? Ahora he tenido esta semana el gusto de poder un poco meterme a explorar los archivos de Teorética, que son fantásticos. Y ese trabajo de archivo también creo que tengo ahí una vena de archivista, de bibliotecaria, que sí me interesa comurgar sobre esos documentos. Cuando empecé a trabajar en Langton, se celebraba el 30 aniversario de este espacio que les cuento. Y durante ese año me metí de plano, de lleno, a mirar la historia del espacio, ¿no? Y un poco a sacar a la luz imágenes, documentos, proyectos que se habían hecho, proyectos que no se habían hecho, un poco como tratando de desempolvar la historia de este espacio. Producto de eso fue esta exposición que se llamó Materiales Difusos, y que lo que hizo fue, era la exposición del 30 aniversario, y era complicado cómo hacerle honor a una institución con 30 años, ¿no? Cómo hacerle honor a una institución de la que uno no había sido parte, porque yo había acabado de llegar, no había vivido esa historia. Y cómo seleccionar de ese archivo, qué mostrar, qué era lo más representativo, era muy difícil. Entonces, un poco como que utilicé un truco, quizás, y fue buscar en el archivo artistas que trabajaban con archivos. Entonces, fue como una mirada de espejo. Y lo que hice fue seleccionar una serie de artistas, eran alrededor de 12 artistas que habían exhibido en algún momento en Langton, desde alguien que había estado súper reciente, unos meses antes, en una ventanita chiquita que le llamábamos el Museo Minúsculo, hasta gente que había estado en los primeros años de Langton. Y una vez más, este tema intergeneracional, que creo que es algo que me interesa mucho, ¿no? Había en la exposición Colter Jacobsen, que era un artista muy joven, Martha Rosler, Douglas Hubler, como gente muy presente ya históricamente y gente muy joven, ¿no? Pero dialogando en el mismo espacio. Y todos ellos trabajando con esta práctica de archivo. Entonces fue como este reverso del ejercicio que yo había venido haciendo de desempolvar el archivo, pero visto desde la propia práctica de los artistas.
Otro trabajo que tuvo que ver con el tema de los archivos, desde esta obra que fue una comisión a un colectivo mexicano que se llama Tercero Un Quinto, que está formado por tres artistas, Rolando Flores, Gabriel Cázares y Julio Castro. Y creo que para mí esta experiencia fue una experiencia que fue muy, muy formadora en cuanto a mi práctica. Yo creo que a partir de eso entendí muchas cosas de lo que implica trabajar con un artista, de lo que yo busco cuando trabajo con un artista, que definitivamente es como la parte más interesante del trabajo curatorial, la cercanía, el poder tener diálogos extensos y entender la obra desde la perspectiva del artista y tratar de que esos diálogos se vuelvan visibles, ¿no? Creo que esa relación también me hizo pensar en gran medida en algo que yo creo que, al menos de la forma como me gusta entender mi práctica, que creo que para mí la práctica curatorial es en gran medida una práctica teórica también. Entonces, a partir de esta obra, empecé mucho a investigar y a reflexionar sobre la crítica institucional, tanto desde la práctica artística como en el proceso curatorial mismo, que implica el ejercicio de crítica institucional. La obra ya, en preciso, consistió en que Tercero Un Quinto, después de una estancia, de una residencia que hicieron en Langton, propusieron a la galería que, como una forma de desprenderse del peso del pasado después de estos 30 años de historia y como una forma también de solventar una permanente crisis económica que viven los espacios independientes, pusiera a la venta el archivo institucional y artístico de Langton, un archivo que incluía todo, desde reportes de las becas que se habían escrito, documentación de las exposiciones, minutas de las juntas de del board, de todo un poco. Y lo que en un primer momento fue entendido como un acto de rebeldía, en realidad fue entendido posteriormente como un acto de valorar la historia del lugar, porque ese gesto lo que logró fue despertar nuevamente, desarchivar ese archivo que se había un poco quedado estático, ¿no? Y que la gente que estaba en esas cajas y que por mucho tiempo se había olvidado de la institución, vuelve a involucrarse, porque tenían una opinión al respecto. Había los que estaban a favor, los que estaban en contra. Entonces fue un momento como de vitalidad, de volver a activar esa historia que se había convertido simplemente en esos objetos muertos dentro de una caja, ¿no? Entonces eso fue muy interesante. Y fue interesante también como pensar qué rol cumple, ¿no? Qué rol cumple como en el panorama más amplio de la historia del arte estas instituciones, mucho como el caso de Teorética, ¿no? Más también, que van como construyendo y formando la historia de un lugar, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad, tanto a corto como a largo plazo? ¿Cómo una institución tiene que inventarse o reinventarse a sí misma a partir de lo que está sucediendo, ¿no? En el caso de Langton, su razón de ser al inicio era dar espacio justamente a estas prácticas que no tenían espacio, prácticas que muy rápido fueron apropiadas por el sistema de galerías y posteriormente por el sistema de museos. Entonces un espacio pequeño no puede competir con los recursos gigantes que un museo puede brindar a un artista. Entonces, ¿cuál es el rol? Era también una forma autocrítica de repensar cuál es el rol entonces de un espacio como Langton en el escenario del presente, ¿no? 30 años después. Volviendo un poco como esta relación de trabajo con Tercero Un Quinto, para mí ha sido interesante como darme cuenta que hay que me interesa como establecer relaciones a largo plazo con algunos artistas, con gente con quien puedo mantener unas conversaciones extendidas, ¿no? Hemos colaborado de distintas formas después de esta exposición, con textos puntuales de su obra, con comisiones a la inversa. El último proyecto en el que colaboramos, ellos me comisionaron a mí a que haga una obra de ellos. Súper críptico. Después les cuento los detalles y las dificultades, porque fue brutal. Un poco con este juego de invertir roles que ellos tienen, ¿no? De dónde termina la autoría, cuál es el rol del curador, en qué momento, qué pasa con la obra cuando la obra sale del control de los artistas, qué pasa cuando la obra ingresa al mercado. O sea, como ellos como les gusta, es muy indexial, les gusta en cierta forma señalar y permitir que a partir de ese señalamiento se vayan diciendo cosas. Otro tema que también está presente, que creo que
sobre el que he trabajado también en varias ocasiones, un poco como haciendo la selección y viendo qué presentarles, como que se fueron armando estos temas en específico, ha sido el de la migración y el del desplazamiento, ¿no? Esta imagen corresponde a una obra de un artista colombiano, Juan Manuel Echavarría, y es una obra que se llama Bocas de Ceniza, y es parte de una exposición que se llamó Nada Permanece Quieto. Y fue una muestra que hice en donde eran tres artistas, los tres trabajando con video, Juan Manuel, Adrián Pachi y Adrián Juliá. Juan Manuel hablando sobre desplazados de la costa Caribe, en Colombia, desplazados dentro de sus propias fronteras por la violencia, ¿no? Por el fuego cruzado entre guerrilla, paramilitares, ejército y... es un video muy potente en donde son como siete retratos cantados en donde la gente cuenta su vivencia, vivencias extremadamente dolorosas de este desplazamiento en formato de canción. Es como que lo único que al final pudieron sacar con ellos es la parte más cercana, la parte del cultural, ¿no? El video de Adrián Pachi hablaba sobre la migración de albaneses a Italia, en el caso suyo, el caso familiar, muy personal, una vez más, a través del canto. Y la obra de Adrián Juliá hablaba de la migración de vascos a California, a través de la danza, ¿no? Entonces era como estas imágenes en donde lo que uno acarrea consigo es como esta cultura y cómo esa cultura al mismo tiempo va morfeando y se va transformando en algo distinto. Y me llamaba la atención porque hablaba de desplazamiento, de movimiento, de migración, y sin embargo los videos, que es imagen, movimiento, eran imágenes muy estáticas, eran imágenes muy detenidas, eran imágenes muy contemplativas, casi como retratos únicamente o como paisajes, ¿no? Entonces había ahí una contradicción entre la visualidad que me parecía que era interesante, ¿no? No era esta imagen de la velocidad del video, del zapping, de la cosa que cambia tan rápido, sino más bien era como del detener la imagen. Y creo que eso me atrajo mucho en acercarme a estas obras. Este es un still de una obra que se llama Ciudad Nuevo Dragón, de un artista de Tijuana, Sergio de la Torre, que también habla sobre migración y pues también podría haber calzado en la sección en que habla sobre historia o sobre amnesia. Y es un video que él realizó revisitando un momento histórico de la historia de Tijuana que cuenta sobre la muerte de unos inmigrantes chinos que murieron encerrados en una casa, en un incendio, que no se sabe por qué exactamente no pudieron salir, qué pasó con esas puertas, porque estaban bloqueadas. Y esta es la documentación de unos jóvenes chinos que viven en Tijuana, que están tomados, son ocupas de un edificio abandonado en el centro de Tijuana. Y es un video poderosísimo en donde se ve igual muy performático a estos chicos moviendo los muebles para impedir la visibilidad de la calle y como habitando estos espacios, ¿no? Esta obra la presenté cuando inauguramos en Quito junto a unos colegas un espacio que se llama Cero Inspiración, que es un espacio de residencias de artistas y de exhibición. Ahora hacemos menos exhibiciones, es más de residencia. Y fue, para mí era importante mostrar esto porque creo que cuando uno piensa en Tijuana, en la frontera de México con Estados Unidos, uno piensa en el flujo migratorio de Latinoamérica hacia el norte, ¿no? Pero hay como estas otras historias de migrantes en donde el rechazo es también interno, o sea, que hay un conflicto desde el mismo México hacia migrantes que vienen de otros lugares, ¿no? Y para mí era interesante mostrar eso porque en Ecuador se había pasado un par de años antes la nueva constitución ecuatoriana que determina en la constitución que el país es un país de fronteras abiertas. Lo que ocasionó que venga un flujo migratorio muy grande de distintas nacionalidades. Y junto a eso, lastimosamente también que resurjan o que aparezcan sentimientos encontrados de bienvenida y de no bienvenida, ¿no? Entonces, el Ecuador había vivido una ola migratoria muy fuerte a finales de los 90, cuando la crisis bancaria, la dolarización, cientos de ecuatorianos, miles de ecuatorianos emigraron sobre todo a Europa. Y
ahora estábamos viviendo el lado contrario, ¿no? Y es una vez más como esta amnesia súper súper pronta, 10 años y nos olvidamos que fuimos migrantes hasta hace poco, y ahora que estamos recibiendo gente es como que nos hemos olvidado ya. Entonces era importante como mostrar este trabajo. Rápidamente, este es un video de Adrián Pachi, una vez más esta idea de volver a trabajar con algunos artistas, mantener estas conversaciones más largas. Este fue un video que creo que es una cosa que me interesa mucho también, esta posibilidad de comisionar obras, no solamente por facilitar la posibilidad de que se haga una obra nueva, de que un artista pueda producir una obra nueva, pero también como de tener este acceso privilegiado al pensamiento del artista desde el momento en el que surge la idea de una obra y cómo se va gestando y cómo se va cuajando, ¿no? Cuando después de la exposición anterior que les contaba que habíamos mostrado una obra de Adrián, lo invitamos a que regrese, a que haga una residencia, y lo logramos en colaboración con varias instituciones en la Bahía, y cuando él llegó, apenas se bajó del avión, dijo, ya tengo la idea del proyecto que quiero hacer. Y dijo, quiero hacer tengo esta imagen de la escalera del avión llena de gente, y la toma que uno ve primero como la gente subiendo a la escalera, se van amontonando y luego la cámara se va hacia atrás y uno se da cuenta que esa escalera no tiene ningún avión y que esa gente no se va a ningún lado. Y dijimos, bueno, ¿y esto de dónde sale? Entonces dijo, no, cuando yo estaba saliendo de Albania, la gente salía en lo que podía, estábamos en medio de la guerra y ahí estas imágenes, unas imágenes que usó Benetton además en una campaña, lo cual está medio torcido, pero estas imágenes de estos buques que son unos buques de carne, ¿no? Toda forma de transporte tenía tanta gente que la estructura misma se volvía de carne, de piel. Y claro, la idea era fantástica, pero esto era después del 11 de septiembre en Estados Unidos, en California, en donde justamente en ese año había redadas súper fuertes contra los migrantes, deportaciones desde los aeropuertos, tenía como una carga compleja de producción. Se logró hacer, lo cual fue fantástico, se filmó y creo que es una obra poderosísima, una obra que ha viajado mucho y que ha tenido, creo que, mucho impacto porque tiene esta imagen poética muy fuerte, ¿no? Un poco para terminar, quiero hablar de una línea actual de investigación en la que estoy ahorita metida y que habla sobre el cruce entre las artes visuales, la visualidad y la geografía. Explorar la geografía como categoría de reflexión, como categoría social, pero también como pensar lo que las herramientas de la geografía posibilitan en la reflexión artística. Creo que es una cosa que me interesa. Un poco este tema de la geografía salió, surgió quizás primero por un viaje que hice con Cluj, con el Centro para el Uso y la Interpretación de la Tierra en Los Ángeles, que organiza tours de viaje, y un poco inspirados en esos procesos de Cluj, organizamos con Cero Inspiración en el 2010 una residencia de viaje en donde invitamos a artistas, curadores y profesores de Perú, Colombia y Ecuador. Y durante 2 semanas lo que hicimos fue tratar de... Este es un mapa viejo del Ecuador. La zona que está rayada es la zona que durante más de 50 años estuvo en disputa con el Perú. Este es el mapa con el que yo crecí, además, que era un mapa súper irreal, porque en realidad todo lo que está sombreado ya no era Ecuador, nunca fue, era Perú, pero en el discurso nacional, en la escuela y el colegio, seguíamos dibujando y sombreando con la esperanza de que por sombrear algún día vuelva. Pero como verán, la línea roja, esta línea punteada, tiene una sección que estaba abierta, ¿no? Que era una sección en disputa, que se cerró después de una pequeña guerra que permitió venta de armas para los dos países, y digamos que finalmente se cerró esa línea punteada, y lo que nos interesaba reflexionar era justamente sobre esa línea punteada. Entonces hay varios proyectos que se han hecho en zonas de frontera, Insight en Estados Unidos, la frontera México, la frontera, ¿no? Del norte y el sur, y ese proyecto creo que es el proyecto más emblemático. Han habido ejemplos también de proyectos en
en otras fronteras en donde lo que interesa es justamente el cruce, el cruzar la frontera, ese es el gesto, y ese es el gesto curatorial, y ese es el gesto de los artistas, es este cruce o la imposibilidad del cruce. A nosotros lo que nos interesaba no era el cruzar, nos interesaba seguir el recorrido de la línea, porque lo que nos interesaba era pensar que en qué medida podíamos hacerlo, o sea, geográficamente era posible, en qué medida esa imposibilidad hablaba justamente de la imposibilidad de la frontera, y en algunos momentos era posible, en algunos momentos se evidenciaba visualmente, era muy, muy fuerte, ¿no? El control militar, la bandera de un país al un lado y la bandera del otro país al otro, el río que dividía, pero en otros lugares era imposible, no se sabía en dónde estaba el un lado, dónde estaba el otro, y creo que en esa ambigüedad estaba justamente lo que nos interesaba reflexionar, porque nos interesaba reflexionar sobre la frontera como un tercer espacio, no como lo uno ni como lo otro, sino como algo más, y reflexionar sobre las condiciones económicas y sociales que se gestan en ese tercer espacio, como el tráfico de productos, por ejemplo, el tráfico del gas, que es como el tráfico del pescado, que son desde el centro vistos como tráfico, en realidad son formas solidarias de economía de ese tercer espacio. Entonces, era algo que había que experimentar en el viaje. Y algo que fue interesante fue que esa experimentación, que es un viaje corporal, además en carretera, hacerlo en compañía de gente que venía con estos imaginarios distintos, ¿no? Entonces, viajar con peruanos que tenían la historia del otro lado y cómo podíamos vivir, ir a Paquilla, que era como el símbolo de la guerra Ecuador-Perú, ¿no? y ver el discurso que traíamos desde los dos centros, distinto y conflictivo, y cómo el discurso de la frontera era otro. O sea, como en la frontera se entendía que la guerra era algo que se habían inventado allá, pero aquí acá en realidad no había eso. Entonces fue una experiencia súper interesante y un poco que me ha llevado a continuar reflexionando sobre este tema de la geografía, del uso de la tierra, de prácticas que se dan en el espacio y de cómo el entender el espacio configura una práctica social a su vez, ¿no? Cómo esta idea de la configuración del espacio y de la economía que se genera configura formas de vida y formas de entendimiento social. De ahí ha surgido también un interés, o ha resurgido un interés por reflexionar sobre el paisaje y cómo la formulación de las ideas del paisaje permiten justamente repensar estos cruces de las relaciones económicas a partir de un territorio. Pensar sobre la explotación de los recursos, que es un tema que es muy fuerte, creo que es común en nuestros países. Y pensar también como en estas miradas que han ido construyendo el paisaje, ¿no? Pero antes de eso me quiero detener un poco en esta imagen, ¿no? Que creo que es una imagen interesante para reflexionar justamente sobre cómo la economía se entrecruza con el territorio y con el paisaje, y al mismo tiempo ese cambio hace que esa transformación de la tierra se vuelva un producto económico y un producto cultural. Esta es una pieza también de tercero un quinto, se llama 16 metros cuadrados para cultivo y consiste en una escultura comisionada por unos coleccionistas en el sur de Francia, en una casa de campo, una casa de vacaciones, en una zona eminentemente agraria, una zona que se conoce como el granero de Francia. Ellos tenían esta casa de descanso. Los artistas lo que dijeron fue, bueno, queremos integrar la economía de la zona con su vida cotidiana. Entonces, para que la pieza exista, ellos lo que hicieron fue demarcar 16 metros cuadrados en el jardín. Para que la pieza exista, los coleccionistas tienen que sembrar los productos de la región y tienen que cultivarlos y tienen que hacer que crezca. Y hay como, cada vez que lo hacen, ellos mandan documentación y los artistas les envían dibujos, porque en realidad son coleccionistas de dibujo. Y entonces, si quieren que su colección siga aumentando, tienen que seguir cultivando la tierra. Entonces, hay como distintas imágenes de trigo, de cebada, de distintos productos que han ido sembrando. Y creo que es una pieza bien interesante porque reflexiona
justamente sobre, hace como evidente este cruce, ¿no? El producto artístico, además, que es un producto económico también, ¿no? Y cómo la representación visual sobre el territorio que genera el paisaje, que puede ser una pintura o una fotografía, es también esto, porque el paisaje es también la producción de una región, ¿no? Estas son como otras obras sobre las que estoy pensando, reflexionando, o sobre las que me interesa trabajar. Este es el trabajo de una artista ecuatoriana que se llama María Teresa Ponce, una fotógrafa. Y este es parte de una serie que ha hecho ya en varios países. Lo empezó en el Ecuador, se llama Oleoducto. La empezó en el Ecuador, la ha hecho en Brasil, en Argentina, la hizo en Venezuela también. Y lo que hacía era siempre volver sobre las primeras pinturas, las pinturas del siglo XIX, las pinturas de los viajeros europeos, que algunas veces eran ellos mismos y otras veces contrataban mano de obra local, pintores locales, para que dibujen estos paisajes, y que en realidad era esta mirada de exploración sobre los recursos, ¿no? Venían a medir, a ver qué había, a ver qué se podía llevar. Había un interés ahí de ir mapeando el territorio, que era un interés económico. Y al mismo tiempo fueron construyendo la imagen de país, ¿no? La imagen de lo que el país era, y unas imágenes que hoy en día incluso son conflictivas, ¿no? En el Ecuador, igual que en Costa Rica, quizás, en ese sentido creo que somos muy parecidos, el Ministerio de Turismo vende la imagen del país de la diversidad. El eslogan del Ecuador es la vida en estado puro, muy cercano a la pura vida, es la vida en el estado puro, y al mismo tiempo el producto de exportación más grande es el petróleo, es lo que sostiene la economía local. Entonces ahí este conflicto de interés de cómo, si sigues lo uno, cómo mantienes lo otro, cómo negocias eso, ¿no? Entonces lo que María Teresa ha hecho es ir documentando ese oleoducto. Aquí vemos esta como carretera en medio del páramo andino que no va a ningún lado, porque en realidad es el oleoducto en un momento que va enterrado. Y muchas de estas imágenes son imágenes que ella se inspiró en pintores. En el caso de ecuatoriano fue el pintor Rafael Troya, que fue un pintor que acompañó a Humboldt cuando Humboldt estaba documentando la ruta de los volcanes. Troya iba de la mano de Humboldt pintando. En el caso de Argentina fue Pueyrredón, y así en distintos lugares. Estas son unas obras que hizo en las refinerías de Maracaibo, en Venezuela, y están inspiradas en la composición, está inspirada en Velleman, ¿no? Entonces, ella lo que hace es jugar con ese tipo de composición romántica, ¿no? Poner la figura en el frente para como mostrar la magnitud del paisaje frente al tamaño del personaje, ¿no? Muy, muy en el mismo espíritu, y compone como componía un pintor del siglo XIX, ¿no? Tomando apuntes y luego componiendo los fragmentos. Entonces estas imágenes son en realidad imágenes a lo largo del día. Ella toma distintas fotografías que luego une en un solo documento, ¿no? Y otro ejemplo de eso, también un artista ecuatoriano, Pablo Cardoso, que también en este espíritu del pintor viajero, hace una serie en donde va a un pueblo que se llama Lago Agrio, que es una pequeña población en el oriente ecuatoriano, en donde en 1967, la Texaco Gulf encontró el primer pozo petrolero del Ecuador. Y se llamó Lago Agrio porque el pueblo base de la Texaco Gulf se llama Sour Lake, en Texas. Entonces dijeron, este es el Sour Lake, porque ni medio cavaron, salió petróleo con locura. Entonces le bautizaron como el homónimo. En Ecuador hay un caso, una historia muy, muy triste, pero al mismo tiempo como de una cierta esperanza. Es lo que se conoce como el juicio del siglo, que es un juicio que le establece los pobladores, los colonos y los pobladores indígenas de la zona del Lago Agrio a la Chevron Texaco. Chevron compra posteriormente Texaco y le establece un juicio enorme por haber contaminado durante los 30 años que estuvieron explotando petróleo en el oriente.
con prácticas que en esa época, la misma compañía cuando explotaba en Estados Unidos, las prácticas ambientales eran completamente distintas, pero en el oriente ecuatoriano no tuvieron ninguna pena de arrojar todos los desechos a los ríos y contaminar el agua y contaminar la tierra y contaminar todo, y es un daño que es en gran medida irreparable. Lo que Cardoso hace es ir a una de estas pozos ya clausurados y agarrar una botellita llena de agua, y luego hace un viaje de recorrido, muy en el espíritu del viaje de exploración del siglo XIX, de regreso a Sour Lake, o sea, desde Lago Agrio en Ecuador hasta Sour Lake en Texas. Y va documentando, va haciendo fotografías que luego se convierten en unas pinturas de pequeño formato. Es una serie muy grande, ¿no? Porque son como estas tomas en donde va primero en la canoita, el personaje se vuelve esta botella de agua contaminada, hasta llegar al monumento en Sour Lake, al primer pozo que se encontró en Texas. Y lo que hace es este gesto simbólico de devolver el favor, ¿no? devolver el agua contaminada, ¿no? Entonces es como este gesto muy pequeño, pero que es un gesto en cierta medida de reivindicación histórica, ¿no? El juicio tuvo ya una sentencia en una corte en el Ecuador, en donde la sentencia dictaminaba que la Texaco tiene que pagar 16 millones de dólares, me parece que es. Obviamente, además indicaba que si no, tenían que pagar 16 millones de dólares y dar una disculpa pública a los habitantes de la Amazonía ecuatoriana por haber contaminado la tierra. Y indicaba que si no se hacía eso, que si no se daba la disculpa pública, en 15 días el monto se duplicaría, ¿no? Entonces era como jugar con el valor económico y el valor simbólico. Obviamente la Texaco Gulf está disputando la sentencia, y un poco les traje esta imagen para cerrar, ¿no? Esta es la imagen de un desfile que se organizó en las calles de Quito con uno de los primeros barriles de petróleo en parada militar. Fue transportado al bastión de los héroes, ¿no? Al templo de los héroes de la patria. Ahí fue colocado este primer barril de petróleo, porque en ese momento significaba la esperanza de que íbamos a dejar de ser un país pobre, de que el progreso llegaba a nuestras puertas, y pues 60 años más tarde ya vemos en dónde estamos, ¿no? Y sin embargo seguimos jugando al mismo juego. Entonces creo que es una reflexión sobre la que estoy pensando y trabajando, y un poco quería dejarles con esta imagen. Bueno, gracias. Pues escribo, creo que eso es quizás lo más cercano, pero no escribo literatura tampoco, entonces. Qué lindo. Sí, es interesante. A mí me interesa como pensar más bien que el ejercicio curatorial es un ejercicio de reflexión, es un ejercicio de, y en la medida que es un ejercicio teórico, es un ejercicio de producción de conocimiento. Y creo que el caso de Tercer un Quinto es interesante, ¿no? Como en la comisión de un trabajo hay como tanto diálogo de por medio que creo que ahí hay una cosa que se vuelve interesante, ¿no? Pero para mí sí es importante como diferenciar entre la práctica de un artista y la práctica de un curador. Creo que son dos cosas diferentes, ¿no?
que es creación. La dirección que tiene toda esa expresión. Lindo, gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? Creo que sería interesante como oír las reflexiones de ustedes, como del contexto local, que sobre todo de este tema, que es el tema que estoy investigando ahora, ¿no? Ha sido interesante conversar ayer con Oscar, por ejemplo, sobre el tema de, del café, del banano y de las maquilas y de estos cruces y de lo que está pasando con la lo que hablábamos ayer, con la transformación también de la naturaleza, en qué se está convirtiendo y cómo eso genera unos elementos económicos y sociales muy específicos, ¿no? Entonces, no sé si quieres decir algo, Óscar, o aportar algo, o comentar algo. No, perdón que te pongo así en el en el ruedo. O si tienen preguntas sobre alguna obra que... No sé. Bueno, parafraseando un poco lo que se estaba diciendo del arte que trata de reivindicar. Uh-huh. Bueno, es el arte y el artista, entonces, ¿cuál es el rol del curador en ese proceso? Pues yo creo que es poner a dialogar con otros contextos, ¿no? O sea, yo creo que no es solamente esta idea de ser el traductor o el que presenta al público, creo que es la posibilidad de poner a dialogar con otras piezas, de poner a dialogar con otros discursos, de ampliar y de problematizar ese discurso, no solamente de servir de, no solamente de repetir lo que el artista ya está diciendo, ¿no? Entonces creo que al menos así veo el rol del curador, como un rol activo que también propone contenidos, ¿no? No a la pieza en específico, sino al contexto y a la forma como, qué sé yo, en el caso de una exposición colectiva, como esos sentidos se van tejiendo, ¿no? Como esos se van encontrando equivalencias, se van encontrando diferencias y se va aportando a los contenidos de las piezas. ¿Sí? ¿Se explica? Vos hablaste de la narrativa. En un principio mencionaste que te interesaba mucho la narrativa. Y cuando estuviste hablando de la exposición de la vida de los objetos, uh-huh. Ahí lo que estás proponiendo es una narrativa alrededor de las piezas de arte, que sin cambiarle el valor absoluto, digamos, de la pieza, lo que son en esencia, las pones en un contexto que genera una... O sea, porque al final de cuentas la narrativa puede ser pasiva también, no tenés que explicarle a alguien qué es lo que está pasando, y aquí empieza, aquí sigue, aquí termina, sino nada más el situar los objetos en un solo contexto es una narrativa... Sí, o propone una narrativa en sí, y no solo, es que no, solamente escucharte hablar, digamos, del interés que tenés en las cuestiones históricas, y más que todo el contexto de la obra en sí, porque realmente no hablaste de nada formal de ninguna de las obras, sino hablaste de dónde vienen y a dónde van, y dónde las situaste. O sea, eso es historia, eso es narrativa, y eso es, de repente lo que más como aprecia de todo lo que estás hablando. Es muy, muy rico ver, por lo menos desde el punto de vista de la curaduría, ¿verdad? O sea, es ver cómo se articulan las cosas de esta otra forma, que no es, o sea, que es una propuesta más, ¿verdad? Que también está muy, muy interesante. Sí, y un poco era, o sea, me encantaría igual como poder hablar más a detalle y mostrarles más, y sí hubo un momento en donde dije, pero quiero mostrar todos estos videos, pero nos tocaría que, bueno, hay dos proyecciones de video la próxima semana, entonces dije, va a haber el espacio para mostrar videos, y creo que sí el énfasis era como tener la posibilidad de hablar como de la práctica curatorial, ¿no? Como de, y más que hablar como hice esta exposición y esta otra, creo que era interesante como este proceso de autorreflexión, y creo que era justo también, porque con muchos de los que están acá nos hemos reunido y ustedes han sido súper generosos de contarme cómo trabajan, cuáles son los temas que les interesan, y creo que quería devolver el favor ahí, sí, no con ironía como Pablo Cardoso, sino de, bueno, yo esto en esto trabajo, por eso les estaba preguntando lo que les preguntaba, por eso me interesaba ciertas cosas que habíamos hablado en las visitas con los artistas. Porque si hay como, si uno también está como construyendo con el pensamiento y como atando cabos y generando ciertas conexiones, que es como por ahí, por donde ve el trabajo del curador, ¿no? Que también tiene como toda esta otra parte de levantar fondos, de hacer logística, que es súper importante también, y como de hacer que la cosa en realidad funcione y de trabajar en el espacio, que me gusta mucho, como cómo hacer para que en realidad
se potencien las obras en el montaje, en la parte física, pero creo que el trabajo de la investigación a veces se diluye, ¿no? Y que también pasa con la práctica artística, ¿no? Está la obra ahí y todo lo que hay detrás es difícil de procesar y de visibilizar, ¿no? ¿Alguna vez has trabajado con alguna exposición que no sea un espacio cerrado? Sí. De hecho, la primera exposición que hice, que se llamó Desconsiderare, muy así en el estilo de los 90, inventando palabras, era una exposición que hicimos en una casa abandonada en un parque. Entonces, sí, esa fue quizás... esa exposición, si hubiera sido un espacio público, hubiera tenido otra vida por completo. De nuevo, o sea, no es que altere el contenido de sí. las obras en sí, sino... Pero yo creo que en el caso de esa exposición en particular, que eran obras muy mínimas, ¿no? Eran obras muy... O sea, ese disquito de Mario de Vega, con este como grabado retomado del siglo XVII, de los objetos de atrás. O sea, eran como obras muy pequeñas que necesitaban de un espacio muy pequeño también. Entonces, esta es una galería muy íntima que debe ser como del espacio de esta sala de aquí, ¿no? Entonces, quizás necesitaba como de esa intimidad del espacio interior y era como muy el espacio de una habitación. Entonces, había una pieza que no tenía el slide aquí conmigo, pero que es como un papel tapiz de una mesa como esta y una silla, ¿no? Entonces, es como que de lejos parece que es una mesa y luego te das cuenta de que en realidad solo es como una sombra, es como esta cosa de, como un fantasma de un objeto. Entonces había mucha cosa así que era muy íntima, muy de, como de esa presencia, muy fantasmático, como de la presencia que uno entra y, a una casa y sabe que es la casa de alguien, que esos objetos son de alguien, que no son objetos de supermercado que están ahí sin haber sido tocados, ¿no? Entonces en ese caso en particular creo que requería de este espacio intimista, ¿no? Y un poco también la trabajé para sabiendo que las condiciones del espacio eran esas, ¿no? Y creo que eso también es bien rico, ¿no? Como, porque si es un trabajo, el hacer exhibiciones sí es un trabajo de pensar el espacio tridimensional y pensar, o sea, me imagino que montar aquí no es igual que un cubo blanco, aquí tienes un piso de colores, tienes ventanas, o sea, hay como otro matiz. Entonces, también cómo trabajas con un espacio, así como en lugar de anularlo, cómo potencias de esos espacios, ¿no? Entonces, también al mismo tiempo que estás trabajando con las piezas, estás trabajando con el espacio y la forma como ese espacio puede potenciar el trabajo, ¿no? Dale. Me da mucha curiosidad lo que comentaste de la pieza esta que estás colaborando con Tesoro. Uh-huh. No, eso ya fue el año pasado y fue una exhibición que ellos hicieron en un espacio en España que se llama el EAC. Y lo que decidieron fue comisionar a tres curadores a que hagan una versión, ellos les llaman versiones, de un trabajo suyo. Y nos dieron una lista de posibles trabajos, ¿no? Y claro, fue un reto porque era como, ¿cómo lo asumes? Lo asumes como te pones en el papel del otro, cómo piensas como el artista. Pero para mí lo que fue interesante, los otros curadores lo resolvieron de otra forma, pero para mí lo que fue interesante fue pensar justamente, tratar de entender en realidad cómo funcionaba este tema de la versión, como una obra que se repetía y que funcionaba de otra forma y que se volvía la misma obra, pero otra cosa al mismo tiempo. Porque ellos trabajan mucho en, o sea, obras como la de Langton. ¿Cómo muestras lo de Langton? No puedes volver a mostrar, porque ¿qué haces? ¿Vas al archivo de otra institución y repites el gesto? ¿O haces unas cajas iguales y la presentas como que fuera? Que es un tema complejo para hablar de obras de sitio específico, ¿no? O sea, si es de sitio específico, funciona en ese sitio, pero ¿qué pasa cuando la llevas de otro sitio? ¿La replicas? Quizás no hace sentido. Lo que hace sentido es replicar las condiciones hacia las que la pieza hablaba. Entonces, lo que ellos han hecho es que las versiones se vuelven, en muchos casos, documentaciones que se vuelven obras. Entonces, la documentación, aunque ellos
dirían que no es el caso. Yo insisto que un poco va por ahí. Ellos insisten que no es obra, que es documentación. Yo creo que la documentación se vuelve obra y empieza a reproducirse a sí misma. Entonces, yo trabajé con una pieza que se llamaba Guardarropa, que hicieron para una feria, una MACO, en una feria de arte en México, en donde la galería les dio el espacio para que ellos hagan la exhibición, uno de estos espacios de feria, y ellos lo que decidieron hacer fue montar un guardarropa para la feria y cobrar. Así, la gente dejaba su abrigo, su mochila, y ellos... Y entonces, claro, era esta pieza que no era pieza, que se volvía, se mimetizaba con el espacio, se volvía inmobiliario de la feria, y al mismo tiempo era como una pérdida para la galería, porque el guardarropa nunca iba a ser el valor de lo que una pieza hubiera hecho al vender. Entonces era un juego con el juego del mercado, y al mismo tiempo lo que hicieron fue una serie de entrevistas con la galerista, con la directora de la feria, y lo que reflexionaba era justamente sobre el sistema de arte, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿y cómo hacemos esta pieza en otro lugar? O sea, ¿qué haces con este guardarropa? Y lo que decidimos hacer fue hacer, o lo que yo les propuse que se haga fue que se haga un guardarropa y que a la gente que llegaba al museo se le dé la opción de o pagar para dejar su maleta, su mochila, su abrigo, y en el hecho de pagar, contribuir, o sea, renunciar a la protección del Estado benefactor, del Estado bienestar, que además es en España, ¿no? Justo en el momento en que se empieza a vivir la crisis, en España, donde no hay, todos los museos tienen dinero del Estado, o sea, no tienen fondos mixtos, no es que reciben dinero ni de fundaciones de otro lado, ni de donantes privados, como en el caso de Estados Unidos. Entonces era como este reto de, si pago, renuncio al Estado bienestar, y si no, pero sé que contribuyo a la pieza, que la pieza exista, porque sé que reconozco el problema. Entonces era pensar en la economía específica de ese lugar. Entonces, la pieza anterior había sido pensar sobre la economía específica de la feria, y esta era pensar sobre la economía específica de este museo, en esta localidad, en este contexto particular de España, ¿no? Entonces, claro, ellos habían hecho ya una versión anterior en donde, que es una pieza fantástica, a su galerista le dijeron, ok, tú hazla para una feria. La galerista fue y le dijo, quiero una pieza, y ellos dijeron, ok, hacemos la pieza, pero tú la resuelves formalmente. Y entonces él, pero es una pieza de tercer un quinto. Entonces el galerista lo que hizo fue dos como eslabones de madera, así como una cés, que tenían que ser vendidos a dos coleccionistas distintos. Pero la pieza, para que la pieza exista, tienen que estar juntos. Entonces, cuando la pieza está... funciona, que donde están los dos, uno de los coleccionistas tiene que prestarla al otro para que exista. Entonces, habla mucho sobre estas relaciones económicas y estas relaciones de poder que muchas veces están presentes, pero están como ocultas también, ¿no? Entonces, ya habían hecho como un ejercicio anterior en donde fue con el galerista, pero también es como yo insisto que es crítica institucional lo que ellos hacen, ¿no? Es como reflexionar justamente sobre estos modelos económicos, sobre estos... sobre estas tensiones del sistema arte, ¿no? Más allá de la institución, con el curador, con el galerista, con el crítico, es como presionar sobre ese tema. Igual me parece interesante el ejercicio, o sea, entiendo como lo que ellos querían hacer con ese cambio de roles y con solicitarlo a diferentes curadores o galeristas, pero también me parece como una práctica que probablemente va a generalizarse más, así como los artistas hacen curaduría porque no curadores. Ojalá que no, porque casi me muero del susto. Sí, quería renunciar. Pero no sé, es como que hasta cierto punto, dependiendo del tipo de obra, puede ser un paso natural, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, eso, cuando de repente el curador es el que está gestionando la ejecución de un proyecto.
Yo creo que en gran medida también hay una cosa crítica en esa obra, y un poco hablé sobre eso en el texto que escribí para ese catálogo, que creo que hay un elemento crítico también que les debe pasar a muchos de los artistas que están aquí, que no solo el mercado, porque a veces se ve como que el mercado es el más malo de todos, pero a veces las instituciones también, y los curadores, seamos institucionales o no, también caemos en eso, de pedirles a los artistas, queremos eso. O sea, no esperar a que el artista produzca y ver qué produce, sino queremos eso, eso que hiciste allá, pero más grande, porque es nuevo, entonces tiene que ser lo mismo, pero más grande y más nuevo. Y entonces hay como esta cosa, creo que era una crítica a eso también, ¿no? Creo que en una forma era una crítica a esta expectativa del artista que viaja por el mundo y produce y produce y produce y va de comisión en comisión, y siempre hay como esta expectativa de que no puede dejar de ser el sello y el signo, que queremos algo como lo que vimos en esa feria o lo que vimos en ese otro museo. Y entonces creo que también había como una crítica de parte de ellos a eso, ¿no? Pues yo creo que a mí me interesan las dos cosas, pero quizás sí me interesa mucho cuando esta reflexión cuaja en el discurso artístico mismo, porque creo que hay otros espacios para la otra reflexión. O sea, está el espacio de la sociología, está el espacio de la historia, está el espacio de la práctica activista. Y aunque respeto y valoro mucho procesos en donde se difumina y se confunde, se habla mucho ahora de activismo, ni se confunde como la práctica, digamos que ya no es una práctica artística, una práctica estética, que es una forma de activismo político, a mí me interesa la reflexión y el discurso del arte, ¿no? Entonces, cuando esas reflexiones económicas, políticas, no solamente están en la pieza en términos de contenido, pero está en la estructura misma de la pieza, para mí es así como un rompecabezas fascinante, ¿no? Y cuando eso pasa es como súper, súper rico ver. Y es como interesantísimo porque empiezan a tener como un montón de capas, ¿no? Sí, yo lo decía porque es muy usual como cuando se habla a través de obras, un discurso político parece más como representación, ¿no? Uh-huh. Es mucho más complejo encontrar artistas que a través de la misma práctica puedan hacer ese cruce que se produzca la misma expresión en el Sí. ¿Cómo lo proyectas? ¿Cómo haces para que llegue a instituciones que pueden tomar la idea y, no sé, hacer algo un poco más desde la estructura? Chuta. pues, o sea, creo que uno trabaja en el campo, yo creo que hay una potencia en la parte estética, que el discurso estético puede decir cosas de una forma poderosa, o sea, desde lo sensible, puede decir mucho, que quizás
el discurso académico lo dice de otra forma, no digo que no lo diga, lo dice de otra forma, ¿no? ¿En qué medida esto puede tener un impacto mucho más concreto y va a detener la minería a cielo abierto en el Ecuador? Pues, quién sabe, pero creo que es interesante que no solamente cuando gente que está más interesada en el campo del arte lo experimenta con el cuerpo, lo experimenta desde la estética, algo se filtra, hay una cosa ahí que resuena por otro lado. O sea, no creo que es o hacer esto o lanzarse solamente a la práctica activista, ¿no? Creo que, por ejemplo, el artista Paul Chan lo dice de una forma bien interesante, él divide su práctica activista con su práctica estética, hay otra gente que los combina. No creo que es lo uno o lo otro, pero no creo que es esto tiene que ser bandera para la única bandera posible para lograr ciertas cosas, ¿no? No sé si responde tu pregunta, es una pregunta bien difícil. Sí, es tal vez es un problema de siempre, ¿no? O sea, como el arte se produce y se discute y se digiere siempre de los símbolos, y veo como que tenías algunas lecturas bien interesantes, políticas y un poco históricas también, y que siento que va más allá, digamos, de lo que es el mundo del arte. Uh-huh. Y que tiene cierta validez para mí en lo histórico, pues, así inclusive es parte de lo que te apasiona, uh-huh. en lo geográfico, y obviamente eso me permite un poco a lo político, ¿no? Uh-huh. Lo que preguntaba era, o sea, ¿cómo vos como curadora proyectas tu trabajo? Uh-huh. O sea, ¿cuál es el público meta? Si siempre somos los artistas o uno de los curadores de la galería, de los museos, o tenés alguna intención de producir un documento, o que la documentación sea parte de información que sea accesible a más gente que los artistas, ¿no? Pues yo creo que, o sea, yo creo que uno, sobre todo cuando trabaja como curador independiente, uno está no voy a hablar de uno, yo creo que estoy pensando que estoy haciendo exposiciones para la gente cercana, la gente del circuito, pero también estoy haciendo las exposiciones para que la entienda mis papás. O sea, también quiero que ellos puedan ir y entender y disfrutarla, y no solo en el disfrute, sino también alcanzar a comprender cosas, ¿no? Y al decir eso, digo que ellos no son especialistas del mundo del arte, pero sí tienen la posibilidad de acceder, y les interesan temas políticos y les interesan temas económicos, y va a ser una posibilidad de que eso permee a otras personas. O sea, no creo que creo que en gran medida, o sea, sí hay un arte que es muy de especialista y que va a haber como ciertas capas que sí vas a tener que entender, que hay una referencia ahí a un artista conceptual oscuro de no sé dónde, y eso te va a generar placer, pero va a haber otros momentos que hay otras cosas que igual la gente va a poder entender, ¿no? Entonces creo que también uno va pensando en dónde es, ¿no? Para qué público estás generando, en qué espacio estás trabajando, ¿no? Si es un museo en donde tiene un programa educativo muy fuerte y que tiene un tráfico grande de chicos de escuelas y de colegios, o sea, estás pensando que ese ya va a ser ese público al que estás, pero en gran medida creo que uno trabaja también para los artistas que estás invitando, ¿no? Para que ellos entiendan, para que ellos disfruten de estar en compañía de estas otras obras. O sea, quizás el público que imagino también cambia de un lugar a otro, ¿no? Y creo que en momentos sí tienes que imaginarte un público mucho más amplio y cómo hacer que ese discurso sea accesible. Yo creo que ese es un elemento que todavía
sobre el que todavía tenemos un camino largo, ¿no? Creo que en buena hora hay como ya un nuevo auge del... justo hoy conversaba con una persona de una institución con la que estamos trabajando y decíamos, bueno, hay que integrar el hecho de integrar en el presupuesto de las exposiciones desde el inicio un elemento educativo, ¿no? Y no al revés, que era siempre como, ay, y la plata que sobra, eso lo vamos a poner a la educación, y casi nunca sobra, entonces casi nunca hay plata para el elemento educativo, ¿no? ¿Cómo integrarlo desde el inicio? ¿Cómo pensar formas discursivas que puedan ser efectivas para distintos públicos, ¿no? Creo que para mí, y un poco no hablé de eso, me centré más en proyectos de exhibición en esta presentación, pero para mí esos elementos discursivos son importantes, ¿no? El generar espacios de diálogo como este en gran medida, ¿no? Este es una forma de... o sea, el poder dialogar y el poder hablar de estos temas podría estar dentro de este... de temas educativos, no es que yo esté enseñando nada, sino que nos estamos comunicando y hay un diálogo. Entonces creo que ir pensando en ese tipo de prácticas es importante, y hay algunos proyectos que se prestan mucho más, hay otros proyectos que no, o sea, que es como una cosa más, qué sé yo, la vida de los objetos, era una cosa de experimentar, era mucha obra que se leía sola, que era muy corporal, porque era muy... se explicaba a sí misma en gran medida, ¿no? Pero creo que temas más complejos, como cuando he trabajado con temas de migración, y eso es muy importante, como generar espacios para la reflexión y el diálogo. Y algo que a mí me interesa siempre es como traer nuevas voces, ¿no? Permitir que ahí sí los discursos que vienen desde la historia, desde las ciencias políticas, desde otros campos se mezclen y se puedan, se contamine un poco el espacio del arte, ¿no? Y se puedan oír esas otras perspectivas. Bueno, creo que podemos levantarnos y seguir conversando. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir.